una jugada más bien fortuita. Yo en el momento de la caída, bueno, hay un contacto con él antes previo, y en el momento de la caída caigo boca arriba, no es, le caigo encima porque está debajo mía, pero en ningún caso mi intención era la de hacerle daño, de agredirle. Veremos en qué queda la sanción. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta. Está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era la de agredirle. Sabíamos que era un partido complicado, ellos llevan, no sé si más de un año sin perder en casa. Es verdad que no habíamos empezado bien el partido, nos estaban superando, metiendo muchos centros laterales, pero es verdad que nos habíamos encontrado con el gol, dejaban bastante espacio atrás, y bueno, está claro que con uno menos luego se te complica el partido. Pero bueno, el miércoles tenemos una nueva oportunidad y ojalá podamos conseguir la victoria. Es verdad que hemos empezado muy bien el partido, nos hemos adelantado en un campo difícil en el que los Osasuna llevan muchos partidos sin perder. Bueno, es verdad que ha sido un momento clave la expulsión, cuando íbamos ganando, hemos encajado rápido y bueno, creo que luego el que nos ha matado es salir al descanso y en 5 minutos de la segunda parte recibir un gol ha sido duro. Estoy a gusto, me siento confiante, así me lo demuestran mis compañeros, el entrenador y bueno, ahora pensar en el miércoles que tenemos un partido difícil.